Good morning, everyone. We gather in a spirit of joy and a spirit of faith, knowing that we are loved by our God. And the God who comes to us today in this holy Eucharist, in this holy sacrifice, in His Word, will pour His graces upon all of us, both here and at home. So in that spirit of joy and faith, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, to enter more fully into these sacred mysteries, the mysteries of our salvation, we call to mind our sin and ask for mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who have made all those reborn in Christ a chosen race, a royal priesthood, grant, as we pray, the grace to will and to do what you command, that the people called to eternal life may be one in faith of their hearts and the homage of their deeds. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. We offer this Mass for the repose of the souls of all the deceased members of the De Souza and Villegas families, John and Evelina Alegre, Edward Misfad, Corina and Antonio Madrid, Robert Bravo, Clemente Guevara, Diego de Jesus Ortiz Diaz, St. Bernard's Memorial Intentions, Father Cornelius Gorea, fifth pastor of St. Bernard's, Carl and Lillian Repero, Suzanne, Wendy, and Demian Caseller, Joe Fiera, Lupi Rangal, and a special intention for Arturo Cobos, who is very ill. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David era su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor.
cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord.
Many of the Jews who had come to Mary and seen what Jesus had done began to believe in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees convinced the Sanhedrin and said, "What are we going to do? This man is performing many signs. If we leave him alone, all will believe in him, and the Romans will come and take away both our land and our nation." But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, "You know nothing, nor do you consider that it is better for you that one man should die instead of the people, so that the whole nation may not perish." He did not say this on his own, but since he was high priest for the year, he prophesied that Jesus was going to die for the nation, and not only for the nation, but also to gather into one the dispersed children of God. So from that day, they planned to kill him. So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the regions near the desert to a town called Ephraim. And there he remained with his disciples. Now the Passover of the Jews was near, and many went off from the country to Jerusalem before Passover to purify themselves. They looked for Jesus and said to one another, as they were in the temple area, "What do you think? That he will not come to the feast?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Imagine you witness a person who you knew, who you love, die and be buried in a tomb. Then only in a few days you hear that this person is alive, that this person, Jesus, has raised them from the dead. I imagine most of us will go investigate. We will want to know, is this true, that this person has been raised? I saw him in the tomb. I wept and mourned with the family. In today's gospel, many Jews and friends came to Mary and Martha because they heard that this Lazarus, their brother, was raised from the dead by the power of this person called Jesus. Imagine that for a moment. But yet, we see in this gospel story, that some among them rejected Jesus, even though they witnessed the power of Jesus. No other man throughout the centuries has ever raised a person from the dead. And yet we know that Jesus raised Lazarus because he is God. He comes in the power of his Father. He reveals himself as the Messiah, as the Savior, as the Lord. And he comes to save humanity. But we see that the high priests were more worried about losing their nation or losing their power or control, to the point that they said, "Let's gather in a council. Let's figure a way how we get rid of this guy." And so the high priest says, it's best that one man dies than a whole nation. And isn't that interesting? Because that's what's going to happen. Jesus fulfills the first reading. Jesus, the one that came to this planet Earth to save humanity, to gather all the nations that have been scattered. Remember, the Jews were scattered everywhere. But Jesus, who comes to reunite all humanity in the new and final covenant, Jesus would establish this reality through his suffering, death, and resurrection. Jesus, the anointed one, the Savior, came to save humanity. So what does this mean for us? Well, like the Pharisees, we too struggle
to accept Jesus. We too struggle to love him and allow the Spirit to lead us, to convict us of truth, that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Savior, that Jesus is the hope to all. No Jesus, no resurrection. No Jesus, no eternal life. That's the reality of the call that all of us have received. So the Holy Spirit comes to us to convict us of this truth, that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Savior, that he came to save us. But we must respond to that conviction, to the movement of the Spirit, by repentance and belief and profession of faith in him. That must happen in our own hearts. We can't just say, I don't need Jesus. Because to say, I don't need Jesus means I will die in my sin. And then I will never have hope. The good news is, for all of us who do believe, those at home, those here, is that we do believe in Jesus. We know that he is Lord of our lives. We know that he is the Savior. No matter what happens in our world today with this virus, God has already won the battle. Because if some die and we believe in him, we have the promise of eternal life. Not like Lazarus, because Lazarus was raised from the dead, but he had to die again. The resurrection that we believe in is the end of time where we are raised to be with God forever, where there is no pain or suffering or death. So, my dear friends, to follow Jesus is difficult at times because many people around us are going to laugh at us and mock us. You believe in this Jesus? You believe that Jesus is truly present in this piece of bread? You believe that Jesus is in the Word proclaimed? And so often we are mocked for our faith. Maybe called a little crazy. But we know that Jesus is the pearl of great price. That Jesus is King of kings, Lord of lords. We know that our faith is in him. No matter what happens in our world, we are victorious, for Christ reigns. And we belong to his kingdom because we are his sons and daughters. So my dear friends, during these difficult times, and as we enter into Palm Sunday, into Holy Week, be assured that Jesus is with us, that Jesus loves us, and that he has never abandoned us. May you place our faith in him, the one who loves us and who died for us. Amen. Let us pray to the Father who loves us, who sent his Son Jesus to save us. Let us pray for our Holy Father, Pope Francis, all the bishops, priests, deacons, religious, that we remain faithful and steadfast in preaching the gospel to all. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Let us pray for all God's people scattered throughout this world. May they give witness to Christ as the risen one, the King of kings, the Lord of lords, the Savior of the world. May they give witness to that truth. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Let us pray in a special way for all those who have been touched by the coronavirus, especially those who maybe are in hospitals or at home sick. We pray, Lord God, that if it be your will, bring healing to their bodies, into our land, into our world. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Let us pray for ourselves, the community of St. Bernard's, that we continue to support our church, support each other through our prayers, in all the ways that we can support all the needs that are so they can be met. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Almighty and loving Father, we thank you for the many blessings you have given us. We especially thank you for the gift of our faith that allows us to believe that you are truly present and that you are victorious. And we ask all this through Christ our Lord. Amen.
Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of his holy church. May the gifts we offer from our fasting be acceptable to you, O Lord, we pray. And as an expiation for our sins, may they make us worthy of your grace and lead us to what you promise for eternity, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for through the saving passion of your Son, the whole world has received a heart to confess the infinite power of your majesty. Since by the wondrous power of the cross, your judgment on the world is now revealed and the authority of Christ crucified. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks as an exaltation we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood,
the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Myron Cara, our bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially our deceased members, the deceased members of the De Souza and Viegas families, Jan and Avelina Alegre, Edward Mipson, Corina and Antonio Madrid, Robert Bravo, Clemente Guevara, Diego de Jesus Ortiz Diaz, St. Bernard's Memorial Intentions, Father Cornelius Guerin, fifth pastor of St. Bernard's, Carl and Lillian Repetto, Suzanne, Wendy, and Denman Kessler, Joe Ferreira, and Lupe Rangel. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, with St. Bernard, St. Magdalene of Canossa, and St. Josephine Bakita, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever.
Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter into my room, but only say the word and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you may make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. Bow your heads and pray for God's blessing. Have mercy, Lord, on your church as she brings you her supplications.
and be attentive to those who incline their hearts before you. Do not allow, we pray, those you have redeemed by the death of your only begotten Son to be harmed by their sins or weighed down by their trials, through Christ our Lord. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Bernard, pray for us. In a special way, we will have a holy hour following the Mass. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Let us go forth in the peace of Christ. Thanks be to God. Have a blessed Saturday.
Gracias te damos, Señor, por este momento que nos permite compartir en tu presencia. Colocamos en tus manos, Señor, nuestras vidas y la vida de cada uno de aquellos hermanos nuestros que sufren, que padecen estas situaciones y estas realidades que agobian, que entristecen y que mantienen siempre en tensión nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien ahora nos permita, a través de este sacramento del altar, vivir siempre la alegría y el gozo de tu presencia, ya que te has quedado para con nosotros ser guía, luz en este caminar y en esta experiencia de cada día. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos permite compartir, que nos permite ofrecerlo en sacrificio y en entrega permanente, no solamente por nuestros hermanos enfermos, sino también por todos aquellos que te suplican, que te imploran y que claman infinitamente tu misericordia, para que seas tu Señor su amparo, su auxilio y su protección. Y también te pedimos por todos aquellos hermanos nuestros que ya descansaron en la paz de Cristo, para que seas tu Señor quien los acojas y los lleves a participar verdaderamente de tu gloria y de tu reino celestial. Que el Señor ahora nos permita entrar en oración, entrar en esta experiencia contigo, para que abramos nuestro corazón, pidamos siempre perdón por nuestras faltas y podamos siempre dejarnos irradiar con tu luz, para que podamos ser dignos también de alcanzar un día los méritos infinitos de tu gloria y poder seguir siempre en el camino dando testimonio y ejemplo de ti. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el banco ejército de los mártires, y a ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, hoy te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, el Cristo vivo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú que para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú rotas las cadenas de la muerte. Abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha del Padre en la gloria eterna de Dios. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste
con tu preciosa sangre y haz que en la gloria eterna nos asociemos con todos tus santos. Ya cuando nos acercamos especialmente para iniciar los acontecimientos redentores de nuestro Señor Jesucristo, que lo viviremos especialmente mañana con esa entrada triunfal a Jerusalén para mostrarnos quién es el Rey de la Gloria, quién es digno de la majestad, del poder, del honor y de la gloria. Así también te pedimos a ti, Madre, modelo de todos aquellos consagrados a Dios y de todos los que siguen verdaderamente a Jesús, que nos permita en su concepción inmaculada reflejar también perfectamente la belleza divina. Tú eres el tabernáculo santo, tú eres fiel a todas las acciones manifestadas en la unión con Cristo. Te pedimos, Madre Santísima, que nos permitas llevar una vida conforme a tus grandes virtudes y a tus grandes ejemplos, que así como obedeciste al proyecto de Dios, que así como tienes la fundamental tarea de seguir guiando, intercediendo por toda la Iglesia, te pedimos, Madre, que acompañes en estos momentos y en estas situaciones de dolor y de tristeza para tantos hermanos nuestros que viven tristes, que viven afligidos, que viven conmovidos por estas realidades que tocan lo más profundo y lo más interno de nuestras vidas. Que seas tú, Madre nuestra, ejemplo sublime de perfecta consagración a Dios. Que si en ti verdaderamente el Señor hizo grandes proezas y maravillas, ¿cómo no lo hará en el corazón de todos nosotros, que también somos sus hijos elegidos en la persona misma de tu Hijo Jesucristo? Te pedimos, Señor, por todas aquellas situaciones que especialmente esto que estamos viviendo actualmente, tú, Señor, nos lo ayudarás a entender, a comprender, siempre poniendo la confianza y la esperanza en ti. Y así como tú nos permites compartir tu mensaje de esperanza, de consuelo, y así también a través de tu palabra te hiciste uno entre nosotros, así también permítenos recibir tu gracia para que podamos nosotros llevar una vida
siempre en testimonio y en el seguimiento incondicional y en el servicio asiduo frente a todas aquellas situaciones que a veces nos confrontan y a veces nos hacen muchas veces perder hasta la fe. Que la vida consagrada se contemple en el modelo sublime de la consagración al Padre, que en unión con el Hijo y con la docilidad al Espíritu Santo nos podamos identificar como verdaderos servidores tuyos, llevando una vida en pobreza, en humildad y siempre en el testimonio que significa dar siempre a Cristo en imagen, siempre aquellos que no lo conocen y aún todavía no lo reconocen, aunque han visto siempre sus obras. Que seas tú, Señor, quien nos permita ahora entrar en este misterio del Santísimo Sacramento del altar, para que así como tú te hiciste presente para quedarte en medio de nosotros, nosotros que somos quienes te recibimos, quienes te adoramos, quienes te damos gracias, podamos reconocer que estás presente aquí para decirnos: ánimo, no tengan miedo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de nuestras vidas. Que seas tu Señor quien nos consuele, quien nos acompañe, y te pedimos a ti, Santísima Virgen María, para que a través de esta consagración podamos también consagrarnos todos los fieles creyentes y todos los que seguimos a Cristo en el mundo entero, a tu inmaculado corazón y al corazón inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Señor quien nos permita seguir siempre en este caminar y que a pesar de las pruebas, tu Señor nos da la fuerza para continuar y no desfallecer y no dejarnos llenar de miedo y de temor, sino siempre confiando en ti, venceremos y lucharemos hasta el final. Jesús de mi alma, te doy mi corazón y a cambio te pido me des tu bendición. Jesús,
Divino Redentor, concédenos la gracia de unirnos a ti en el sufrimiento libre y aceptado por amor a tu Padre y a nosotros. Déjanos comprender cada día mejor los acontecimientos gloriosos de tu pasión, para que así como mañana entraremos y nos uniremos contigo en ese amor que nos hace libre y en esa alegría que nos permite compartir también tus gloriosos sufrimientos, nos permita reconocer que en ti está el camino, que en ti está la verdad y en ti está la vida, que nos hace verdaderamente libres para poder igual vencer todas aquellas situaciones y dificultades que hayan en nuestro camino. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él nos afirmó en su voluntad de irse a Jerusalén, y por esta decisión manifestada, sube a Jerusalén dispuesto a morir, y en tres ocasiones se lo había repetido en el anuncio de su pasión y de su resurrección a los apóstoles, que al dirigirse a Jerusalén, igual no cabe duda que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Estamos sinceramente dispuestos y animados de corazón firme a decir como el apóstol Andrés, vamos para morir con él. Que a través de este camino pensemos si estamos dispuestos también con Cristo a dar muchas cosas de nuestra propia vida, que estamos dispuestos a entregar, que estamos dispuestos a arriesgar, cuando muchas veces vemos que nuestra fe no es tan clara, no es tan sólida, no es tan firme, porque en medio de las pruebas es donde más débiles nos mostramos. Que seas tú, Señor, quien nos acompañe, que nos ilumine, que aumente cada día nuestra fe, que nos ayude a ser verdaderamente seguidores, no con temor, no con miedo, sino siempre con fortaleza, con ánimo de que si en ti perdemos nuestra vida, en ti la ganaremos para la vida y la gloria eterna. Por mí en la cruz, su sangre.
a través de esta experiencia que ya en pocos minutos, horas, iniciaremos con Cristo, se nos recuerda también el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces ha querido reunir a sus hijos dispersos por el mundo, como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Así ha querido reunirnos también a nosotros que andamos dispersos y perdidos por el mundo. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, de alegría y de consuelo, pero aún todavía para muchos está oculto ante sus ojos. Unámonos con Jesús en el sufrimiento de su corazón, en la tristeza de sentir que muchos que decimos seguirlo, estamos llenos de miedo, llenos de temor, llenos de angustia, llenos de incertidumbre ante las cosas que pueden decir los hombres, pero tú eres el que tiene siempre la última palabra. ¿Y cuáles fueron tus palabras claras y verdaderas? El que confía en mí no morirá para siempre. Y ojalá nosotros, unidos con Cristo, sepamos verdaderamente a quién seguimos, a quién escuchamos, a quién verdaderamente le hemos entregado nuestra vida, para que nada ni nadie nos haga sentir miedo y temor ante lo que verdaderamente el Señor es capaz de darnos en medio de lo imposible que puede ser para los hombres. Que seas tú, Señor, quien nos ayude a ser hombres y mujeres valientes, firmes y decididos en la fe, no una fe tibia, no una fe inconstante, sino una fe verdadera, que nos ayude, como en Cristo, a sabernos con Él levantar en medio de tantas caídas y de tantos tropiezos como podemos tenerlo cada día en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, quien nos levante, que nos haga siempre vivir con la esperanza y con la alegría de que el que está contigo, nada ni nadie podrá estar contra él. Que el Señor nos ilumine y nos acompañe para que nosotros en este caminar con Cristo de la cruz podamos reflexionar y podamos entender qué es lo que verdaderamente nosotros profesamos, nosotros manifestamos como verdaderos y auténticos cristianos que hemos aceptado seguir a Cristo y saber aceptar sus palabras, su enseñanza y su mensaje hasta el final. A tus plantas llego confuso de dolor, de todas mis culpas imploro tu perdón. Todas mis culpas imploro tu perdón.
¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús muchas veces rehuyó, siempre las tentativas populares de hacerlo rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre, y es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Por eso escucharemos el Hosanna, que quiere decir, sálvanos, danos siempre tu salvación. Fue un momento confortante para Jesús y sin embargo estuvo consciente de que en pocos días escucharía gritos de la misma multitud exigiendo su condenación a muerte. Fuera, con ese, fuera con ese, crucifícalo, crucifícalo. Tenemos el deseo de estar con Jesús no solamente cuando nos alegra el entusiasmo de aclamarlo como Rey, sino también particularmente cuando sabemos que se humilla, que sufre el rechazo y la condenación por nosotros. ¿Cuántas veces le adoramos al Señor cuando verdaderamente creemos que estamos bien? Pero cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, nos volvemos muchas veces hasta en contra de Él, porque no hace lo que queremos, porque no nos da lo que le pedimos, porque muchas veces queremos todo al instante y no en el tiempo verdaderamente de Dios. Que ojalá nosotros en este caminar tomemos conciencia. Si buscamos a un Dios de momento o a un Dios para toda la vida. Si buscamos a un Salvador que nos salve, pero que también nos ayude a sanar y a saber en sacrificio curar nuestras heridas. Que ojalá nosotros aceptemos a Cristo no por conveniencia, sino con fe y con la esperanza de que su amor nos salva, nos libera y nos da la nueva vida de la cual estamos llamados a vivirla todos. Mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a
El Rey de la Gloria entrará en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sion, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños, los pobres de Dios, los que le clamaban con los ángeles lo que anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Santus de la liturgia eucarística para introducirnos al memorial de la Pascua del Señor, que al rezar nosotros, santo, santo es el Señor, Dios del universo, estamos siempre dispuestos a andar con Él hacia el Padre que nos da el trono celestial por el camino de la cruz. Que nos preguntemos en este tiempo que vamos a empezar a vivir, ¿quién es nuestro Rey? ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién es ese héroe valeroso en quien debemos tener siempre puesta nuestra confianza? ¿Jesucristo es nuestro Rey? ¿O más bien nosotros queremos implementarnos como reyes de este mundo para someter, para esclavizar, para arruinarle la vida a los demás, no con testimonio, sino con falsas ideologías y con acciones que el mundo nos ofrece, no para edificar, sino para destruirle la vida a los demás? Que ojalá nosotros tomemos conciencia de qué clase de reinado en Cristo estamos asumiendo. ¿Un reino de servicio? ¿Un reino de humildad? ¿Un reino de sencillez? ¿Un reino de acogida? ¿Un reino de fortaleza y consuelo? ¿O simplemente palabras que se las lleva el viento? Porque muchas veces con el testimonio, muchas veces con la vida, no decimos nada porque va en contra del mensaje y del anuncio que el Señor quiere que nosotros anunciemos y lo comuniquemos con el ejemplo de nuestra propia vida. Que ojalá nosotros tomemos conciencia a quién adoramos, a quién alabamos y a quién reconocemos como el Rey de Reyes, Señor de Señores, más que los poderosos que se quieren enaltecer, pero que serán humillados a través del mensaje y de la verdad misma de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito por siempre, bendito.
Jesús nos dirá, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, que con esta plena libertad de Jesús, al entrar en Jerusalén, nos permita también a nosotros vivir con Él una verdadera Pascua, en su pasión, en su muerte, en su resurrección, e inaugurar el reinado de nuestro Redentor, que tiene más poder, tanto en el cielo como en la tierra, porque su poder es de amor, es de libertad, es de entrega total para el que verdaderamente en Él quiere ser libre. Que ojalá nosotros, con estas palabras del Señor, nos permita también tener estos actos de amor y de entrega de su vida por nosotros para la gloria del Padre. Que ojalá practiquemos también con Jesús esa amorosa obediencia filial, que es la realización perfecta de la libertad de los hijos de Dios. Y así como lo dijo la Virgen, sí, al amor y por amor a la cruz, nos permitió compartir la comunión con los sufrimientos redentores de Cristo. Que ojalá nosotros en este caminar podamos también, como la Virgen, saber decir sí, y no como estamos ahora, sí mientras estamos bien, sí mientras hago lo que quiero, mientras busco lo que deseo, y después, cuando tengo que arriesgar y tengo que entregar lo mejor, es cuando digo no, porque no estoy dispuesto a hacer nada por el Señor, sino siempre buscando mi propia voluntad. Que el Señor nos acompañe en este caminar para que nosotros aprendamos en Cristo a llevar una vida nueva, una vida verdadera, una vida que nos permita ser luz y claridad en la vida y en el corazón de los demás. En esta presencia gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero que nos consagremos al corazón inmaculado de Jesús, presente en el sacrificio vivo y santo del altar, y también al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, ya que quiero consagrar el corazón del mundo entero, de todos los hispanos latinoamericanos que verdaderamente reconocemos a la Madre del Redentor como el Tabernáculo Santo, como la estrella luciente que ha venido a traer claridad y paz a toda la humanidad. Te pedimos, Madre, que así como tu Hijo te entregó la misión y la tarea evangelizadora de la Iglesia, al decirte, ahí tienes a tu Hijo,
Así también nos permita a nosotros, en esas palabras de Jesús, amar especialmente a nuestra Madre, la Virgen María, para que con ella la acojamos y con ella continuemos también esta tarea, que no es fácil, pero es la vocación a la cual cada uno hemos sido llamados para vivirla con esa especial y hermosa ternura. Que la Virgen que nos comunica aquel amor que nos permite ofrecer cada día en la vida por Cristo, nos ayude a tener ahora verdaderamente la salvación del mundo, la reconciliación y el perdón de todos nuestros pecados, para que en la relación filial con la Santísima Virgen María, en este camino privilegiado, lo vivamos con la fidelidad a la vocación recibida y que nos permita edificarnos y avanzar con ella para que podamos un día vivirla en plenitud. Oremos. Señor y Padre Santo, que has establecido la salvación de los hombres en el misterio pascual de Cristo, concédenos ser contados entre los hijos de adopción que Jesucristo, tu Hijo, al morir en la cruz, encomendó a su madre, la Virgen María. Por eso te pedimos, Señor, que en medio de estas dificultades que estamos viviendo actualmente y especialmente por esta pandemia del coronavirus, que no sea simplemente una situación que llene de tristeza y de incertidumbre nuestra vida, sino que sea más nuestra fe y nuestra confianza en ti para poder vencer todo lo que se convierte en obstáculo y en limitación para nuestra vida. Que seas tú, Señor, quien así como nos lo enseñaste por medio de los apóstoles y por medio de los profetas, así también nos lo enseñas por medio de la Santísima Virgen María, para que podamos nosotros también siempre tener sus mismas palabras, que se haga siempre tu voluntad, mas nunca la nuestra, que se cumpla siempre en cada uno de nosotros tus divinas palabras. Te lo suplicamos a ti, Señor, por la cual queremos consagrarnos al corazón inmaculado de Jesús y también al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús de mi alma, te doy mi corazón, y a cambio te pido, me des tu bendición. Y a cambio te pido, me des tu bendición. Genitor quae, laus et jubilat.
diste, Señor, el pan del cielo, que contiene sin todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento miraste al mirante, no dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos delirar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros los frutos de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea tu gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos hoy.